Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos hoy, como todos los domingos, en Fútbol por Dentro. Todos los domingos, 8:30 de la mañana. Queremos hacer un paréntesis para hacer una mención especial a Cristian Mora y a su esposa Carolina Cubero. Darles la felicitación por el recibimiento de André, su primer hijo, que nació el pasado miércoles. Ahí tienen ustedes la foto de don Cristian. Más feliz no se puede ver con el pequeñito André. Así es que un abrazo y muchas bendiciones para Cristian, para Carolina y para el nuevo de la familia, André. Continuamos para empezar de una vez con el tema. A propósito de esto, Cristian no nos acompaña hoy, así es que en su lugar nos acompaña Luis Enrique Bolaños, periodista de Teletica Deportes, de La Gradería, el programa radial que sale en 89.1 los sábados a las 11 de la mañana, y también nos acompaña Mauricio Wright. Buenos días, bienvenidos a los dos. ¿Y qué les parece si entramos de una vez en el tema que vamos a tratar en el programa de este domingo? Y es respecto a lo que sucedió el pasado miércoles, que Limón jugó como casa en el Rosabal Cordero ante el Club Sport Herediano. El uso de los estadios alternativos u opcionales. ¿Qué les parece a ustedes este tema? Buenos días. Buenos días. Bueno, no es solo, no es que empezó el día miércoles. No, no, se ha venido dando. La manía, la situación esta desde hace muchos campeonatos atrás, y ojalá que llegue. Yo creo que no hay santo que quede con cabeza ahí en ese tipo de práctica, porque todos la han utilizado prácticamente. Ramón, el caso más sonado fue la semifinal del torneo anterior frente el Deportivo Saprissa frente a la Universidad, que la Universidad usó como cancha el Ricardo Saprissa. Entonces, de ahí para acá es donde se ha dado más, como que se llama, el auge de los equipos por hacer este tipo de... Es permitido, digamos, este tipo de jugada, diría uno, porque realmente a mí en lo personal me parece que no es ético. Y me parece que deberían ser un poco más conscientes todos los equipos y no usar este tipo de opción que se lo permite el reglamento de competición. Sí, es un tema de moralidad, si se quiere, porque están apegados al reglamento. En el caso de Limón, Limón aduce, porque hablé con alguna persona ahí relacionada, y dice que Limón no puede jugar de noche. Ese es un problema que deberían de resolverlo con Noel Ferguson. Y me dice, Limón no puede utilizarla. Nosotros entendíamos de que íbamos a perder un poco de dinero si jugábamos de día, miércoles, pero están llegando 200 personas. Entonces decidimos la cancha alterna, es la de Guápiles, y está en la misma situación, la cancha del Santo, no tiene iluminación, y decidimos buscar la opcional, que es el Herediano, buscando, lógicamente, apelando a la parte económica, que es lo que todos están buscando. Pero podrían haber jugado a las 3 de la tarde. Ya lo explicó Roy, sí, el aspecto pero económico. Están no llegando sirve 200 tampoco. Personas. Ya llegaron 125. No sé cuántas habrán llegado. Sí, también cabe destacar que no solamente los equipos pequeños han hecho ese tipo de cambios. Recientemente Alajuela se llevó el partido de local al Estadio Nacional. Y por un tema de taquilla, entonces tenemos que ver que es una situación que también es compleja en el asunto económico. Sí, sí. A mí lo que no me gustó en esta ocasión, compañeros, es que es diferente cuando ya está estipulado que un equipo va a jugar en determinado estadio. Lo de Carmelita y la Liga a mí nunca me ha parecido, pero la sede de Carmelita es el Estadio Alejandro Morera Soto. Entonces, si esa es la sede, pues la Liga indirectamente ahí se ve beneficiado. Lo que pasa es que esta vez fue algo adrede que se da en un momento en que se dice, bueno, es contra Heredia, entonces jugamos en Heredia. Limón tendrá sus razones, pero se da en una etapa del campeonato donde ellos tuvieron la oportunidad, como decía Ramón, de jugar a las 3 de la tarde, donde sí tienen estadio, donde tienen todas las condiciones para jugar. Y si ya la afición no llega, ya eso es un tema de Limón. Y se acomoda en una etapa del campeonato muy importante. Con los resultados que se dio, el triunfo de Heredia finalmente no tiene ninguna repercusión porque Saprissa perdió con Cartago. Pero ese resultado pudo haber definido mucho. Y a Heredia se le otorgó la posibilidad de jugar un partido de visita en casa, y contra Santos también. Es decir, Heredia va a terminar jugando en el campeonato como local. Ya había jugado con Belén 14 partidos de local. Eso no es equidad deportiva. Sí, estoy de acuerdo con Luis Enrique, y además es importante destacar eso de los estadios alternativos u opcionales, porque a la hora de la inscripción de un equipo se inscribe el estadio que tiene, digamos, como casa, el estadio alternativo, y además se le deja la puerta abierta, digamos, ese portillo es el uso de los estadios opcionales, que se convierte en que puede utilizar cualquier estadio del país, y ahí es donde pueden utilizar el Rosabal Cordero, que es el ejemplo de Limón. No, eso que decías vos, Stephanie, digamos, creo que la mayoría de nosotros concordamos en ese aspecto, pero el artículo 64 es muy amplio porque le permite ya sea que sea cancha alterna o que sea u opcional. Entonces es lo que vemos. Cualquier forma de que lo utilicen los equipos siempre van a sacar su beneficio, sí. Porque es muy diferente, digamos, que ya esté estipulado. Yo voy a usar como cancha alterna el Morera Soto
y voy a tener opcional el estadio Saprissa y juego en Heredia. Sí, como se dio en el caso, perdón, de Belén, que Belén jugaba, utilizaba la cancha alterna, era la de Herediano, y en algún momento coincidieron ahí siendo casa. Yo creo que esto se resuelve en el momento de que de una vez por todas los estadios tengan las condiciones de iluminación para jugar. Bueno, Limón va a tener que hacer el esfuerzo, lo mismo que Santos y todos los equipos, para poder utilizar su estadio a la hora que sea. Punto, porque si no se va a seguir dando eso. Pero en el tanto eso no suceda, muy sencillo. No se pueden hacer esos cambios. Carmelita cuando recibe la Liga, que juegue en otro estadio, y Belén cuando recibe Heredia, que juegue en otro estadio, y listo. Y listo, porque si no, va a dejar la puerta abierta para que eso siga sucediendo, me parece a mí. Tenemos que repasar esta información en pantallas para campeonatos organizados por UNAFUT. Aquí están los artículos que lo permiten. Sección cuarta, inscripción y registro de estadios. El artículo 58, que permite que se inscriba el estadio sede y el estadio alterno. El 59, que ahí es donde está el portillo abierto, que permite que se inscriba el estadio opcional, que ahí es donde se puede apegar, o donde se apegó en este caso Limón, para poder usar el Rosabal Cordero como casa. El artículo 63, que son los estadios compartidos, como el ejemplo de Carmelita y Liga Deportiva Alajuelense, y el artículo 64, que es el uso de los estadios alternos u estadio opcional. Ve, Stephanie, acabas de leer la pantalla y vemos y analizamos todos lo redundante que son. Los que le diste anteriormente, todos llegan a decir que en el 64 pueden ser estadios alternativos u opcionales. Entonces, todos los demás artículos vienen a rellenar el artículo 64. Entonces, eso es lo que decía el presidente Julián Solano, que es una propuesta que quieren eliminar. Pero es que desde el inicio del torneo con lo de Aspuma. Yo difiero cuando dicen que Carmelita y Alajuela debería de tampoco permitírsele. Ya hay prácticas en otros países donde hay equipos que comparten estadios. Entonces yo creo que si un equipo juega regularmente todo el torneo, ¿por qué sacarlo cuando juega contra el equipo? La Lazio, la Roma en Italia. Si ya está estipulado como estadio compartido, no hay problema. El problema es cambiarlo adrede. Pero en algún momento se hizo. En la temporada 99-2000, Carmelita, todos sus partidos, usted más, Juan Carlos, jugaba con Carmelita. Lo jugó en el Morera Soto, pero cuando era contra la Liga, para evitar todo este tema, tenía que mudar su partido a otro estadio. Ya podemos continuar con el tema, pero antes les recuerdo visitar la Guacamaya, porque este año el fútbol no se acaba, lo que sí se le puede acabar es la platita. Por eso la Guacamaya puso todo el huevo para que usted vaya y participe en el sorteo de 3 aguinaldos. Uno de 5 millones de colones y 2 aguinaldos de 500 mil. La Guacamaya, de todo para su auto. Y recuerde visitar Muebles Arlequín, lo mejor en muebles para su cocina. Vamos a una pausa, ya regresamos con más de Fútbol por Dentro. Ecotank, el mejor tanque. Eaton, seguridad y confianza para la vida. Y para cada envío, para cada destino, tenemos la solución. Correos de Costa Rica le realiza la entrega de paquetería y documentos, ventas por catálogo y distribución de sus repuestos. Cobertura en todo el país. Correos de Costa Rica, tenemos la solución para usted. Y continuando con el tema, compañeros, a mí realmente lo que me parece es que a pesar de que el reglamento lo permita, es algo que no es para nada ético. Entonces hay cosas que aunque estén permitidas no se deberían hacer. Sí, y como dice Roy, no hacer cosas buenas que parezcan malas. Puede ser que Limón haya pasado ese partido para Rosabal sin ninguna mala intención, pero no pareciera que fue así. Repasemos qué significa ético. Bueno, es el conjunto de normas morales que rigen la conducta humana, recto conforme a la moral. Y también podemos ver el significado de moral, que no concierne al orden jurídico, sino al fuero interno o al respeto humano. Ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o a su malicia. Sí, bueno, es que uno creo que tiene que hacer lo necesario buscando algo que lo beneficie. Y yo entiendo a Limón, sin querer justificar, y entiendo lo de la ética, pero si yo tengo la posibilidad de conseguir unos colones más llevando el equipo a Heredia, ya y lo voy a hacer. Inclusive algunos jugadores se quejaron, sí, porque ellos están viendo la parte deportiva, pero desde la parte administrativa, la parte económica. Sí, eso es un problema el más grande de todos, ¿verdad? Aquí todo el mundo está buscando. Reiteramos que Alajuelense pasó también un partido contra el Saprissa en el Nacional, perdiendo su localía en Alajuela por un tema económico. Lo de Aspumas, todo el torneo jugando en todo lado. Entonces ha sido una constante en nuestro fútbol desde el inicio de este campeonato.
tal vez ahora en estas instancias es lo que no conviene porque se están jugando cosas muy importantes, bien lo decía Luis, donde este tipo de partidos ya en el cierre del campeonato sí afecta muchísimo. Esos para mí los más responsables son los que aprueban los reglamentos. Sí, pero en instancias finales, si yo tengo la posibilidad y mi equipo está literalmente quebrado y tengo la posibilidad con eso de salir adelante económicamente, que es uno de los factores, cuidado, sino también primordiales. Sí, sí, ese es. Y el reglamento me lo permite. Hay veces veo que es falta de ética y de moral, pero, es que pero también, hay veces veo claro, que también es un recurso claro, que el mismo claro, reglamento sí, Ramón, me ampara. Pero también han habido otros equipos que han estado en situación económica difícil y usted no los ve que se vayan a jugar al Morera Soto son decisiones, o al Ricardo Saprissa. Son decisiones. ¿Y por qué? Porque éticamente no está bien. Y en instancias finales no se debería permitir porque uno tiene que ser honesto. Eso es diferente. Es diferente. La realidad es esta. Cuando se vean afectadas terceros. No, no, Roy, es que sí, vamos es que siempre a... Ya las instancias finales. Exacto, vamos a hablarlo claro. ¿Quién llevaba la ventaja deportiva? El Herediano. ¿Quién quería ganar el partido? Para asegurar que no hubiera ganado en aún el limón. No sabemos. Y estamos eso claros, es un supuesto. Y estamos no se claros sabe. Que estamos utilizando el ejemplo de Herediano porque exacto, fue lo que pasó el miércoles. Sí, más pero todos lo han hecho. Porque incluso claro, yo recuerdo una semifinal que se trajo Limón para el Nacional ante Liga Deportiva Alajuelense. También había un partido de Limón importante que definía clasificación de la Liga y también se lo trajo para el Nacional. Sí, pero el Nacional es un tema diferente porque es una cancha neutral, ¿verdad? Y es un aforo enorme. Yo entiendo que ahí alguien diga, bueno, en el Nacional meto 35,000 personas y me resuelvo el tema económico de todo un año. Pero ¿cuánto más pudo haber ganado Luis, Limón en el Rosabal Cordero? No, por eso, pero ese fue un tema, perdón, no. Juanca, porque Noel decía que cuando se llevaron a Limón al Estadio Nacional, tenían unas grandes expectativas económicas. ¿Hicieron y fue un fracaso. No, pero la última vez dice que fue que tenían que haber pagado mucho y más bien tuvo pérdidas. Por eso es que por no lo se menos lo llevaron en ahora. En la semifinal contra la Liga, hicieron que fue hace 2 años, pues, el estadio hablando, estaba repleto. Es que fue 2 veces. Claro. Fue en 2 ocasiones. En la primera sí, pero la segunda. En jornada regular y una exactamente, vez fue semifinal. Por eso, Roy, esto no es nada entonces nuevo. No arriesgaron. No, no, viene. Esto viene no es nada nuevo, ¿verdad? Lo sí, que hay que tratar de que lo puedan regular y que en instancias finales, donde ya se puedan definir cosas importantes, es que pues, siempre que no se yo difiero lo de instancias finales. Para mí, el campeonato inicia desde la primera fecha. No, es correcto, todo, pero sí, es que en algún todo momento afecta más. Repasemos algunos sí, de los ejemplos de este uso de estadios, ya sea alternativos u opcionales. La UCR jugó de local ante Ricardo Saprissa, ante el Saprissa en la semifinal del torneo anterior. También tenemos otros ejemplos. La Asociación Deportiva Carmelita, como ya lo mencionábamos, juega de local en el Morera Soto ante Liga Deportiva Alajuelense. Y el otro ejemplo es que la Belén y la Universidad de Costa Rica han jugado como locales en el Rosabal Cordero ante el Club Sport Herediano. Y Aspuma ha jugado de local también en el Fello Mesa ante Cartagena. Y es algo tan antiguo que en los 70s la liga se llevó un clásico al Saprissa, siendo la liga local, y lo perdió 3-0. En la liga jugó un clásico. Hay un partido en todo el historial de clásicos de Alajuelense como local que se jugó en el Ricardo Saprissa, porque en los 70s la diferencia de aforo entre los dos estadios era mucha. Todavía en el Morera Soto el sector norte no existía, el Ricardo Saprissa era bastante superior en cuanto a capacidad y la liga tomó una decisión de sacrificar a la localía en un clásico en los años 70. Y perdió, perdió 3-0. Lo más importante de todo esto es que ya lo que nosotros estamos hablando, ya el consejo director a fin de año que termine esta temporada van a erradicar el artículo para que no se puedan hacer este tipo de partidos totalmente. Entonces yo creo que eso también en parte va a sanear mucho lo que se dio en estas instancias finales de este torneo. Eso fue lo que manifestaron esta semana, ¿verdad? Pero hay que recordar que también influye la votación de los presidentes, que son los que al fin y al cabo se acogen no, pero, a este tipo pero de votaciones. Pero casi nadie está de acuerdo, casi nadie está de acuerdo con esta práctica. Ramón, pero hay equipos que han manifestado su malestar respecto a Limón, que se llevó el partido al Rosabal, que también lo han hecho. Como sí, Saprissa, por eso. O como la porque Liga, está la puerta abierta. Y rápidamente entonces, Santos hago. Hace lo mismo también. Finalmente el juego de esta tarde entre Santos y Herediano no va a definir mayor cosa, de hecho no va a definir nada, porque Heredia va a ser segundo y Santos no tiene problemas de descenso. Pero veas lo peligroso que es esto, que Limón lo hace e inmediatamente Santos, como diríamos popularmente, se antoja, dice, yo también quiero. Entonces eso es dejar a la libre algo que debería estar en los reglamentos. Ahora yo me pregunto, ¿será que nunca habían leído esa parte del reglamento? Y más bien ahora alguien más astuto lo leyó, se acogió a ella y ahora todos los demás se montan sobre lo mismo. A la larga, porque hay partes del reglamento que es letra, que parece tan obvia para los que vemos el fútbol desde la un punto... La letra menuda que ya... Sí, el fútbol lo que vemos el fútbol desde un punto de vista deportivo, vemos cosas tan obvias que uno piensa, eso no puede ser nunca. Luis. Y sin embargo, hay otros que piensan diferente. ¿Y el comité ejecutivo podría ponerle freno a eso? De la Federación de Fútbol. ¿Sí? Ellos podrían intervenir, claro que podrían intervenir de oficio, Cartagena lo solicitó. Que lo hagan es otra cosa. Sí, pero reglamentariamente no tiene que hacerse... Como dice Julián Solano. ¿Será un castigo para sus aficiones también?
la ausencia en los estadios, que se traen los partidos a otro lado también, ¿no? ¿También, bueno, sí, en el caso de Limón se lo trae porque, no sé, si por tradición no les gusta la hora. Porque no van al estadio. Porque si muy poca afición. Se irían al estadio, yo estoy seguro que Limón no se lo trae. Si a las 3 de la tarde. Pero Limón tiene más afición que Saprissa. Es que es muy bonito apoyar al equipo cuando anda bien. Porque Saprissa es el que llega. Sí, Mauricio, pero en instancias finales, digamos, lo que usted busca es, ok, con un equipo pequeño, que rentable sea traerse el partido. Pero si económicamente no les significa nada, entonces mejor jueguen, porque Limón tampoco está en muy buenas posiciones, muy ¿verdad? Buena necesita, posición y va a ser cerrado puntos, a ser, el siguiente va torneo, va a ser muy cerrado y la distancia. Entonces los jugadores estaban en contra de eso. Toda también. La razón, Juan Carlos, porque la distancia de Limón con los últimos dos lugares tampoco es abismal, puede comprometer. Tratando de proteger, por supuesto, los puntos en casa, claro, que es más ahí hay que pensar, ahí Limón más bien debería pensar en lo deportivo. Sí, correcto. Bueno, vamos a ir a una pausa y ya continuamos para repasar quiénes son los clasificados a la siguiente ronda del torneo nacional y también repasar un poco lo que pasó entre Saprissa y el Club Sport Cartaginés. Antes de ir a la pausa, lo invito a visitar Óptica Central en Alajuela. Tenemos laboratorio propio, así es que les entregamos sus lentes en tan solo una hora. Puede visitarnos en cualquier sucursal y en nuestra nueva sucursal 25 metros sur de la Catedral en Alajuela. Y si usted necesita almacenar agua de manera segura e higiénica, utilice los tanques Ecotank. Ecotank lo puede obtener en su ferretería de confianza o en la casa del tanque. Roy, ¿es cierto que usted ya encontró la mejor opción en concreto? Encontré, gracias a las recomendaciones, Stephanie. A las recomendaciones que le he dado. Pues no seamos egoístas, no nos dejemos eso solo para nosotros. Hay que contarle a toda la gente. Si usted necesita concreto, pues vea la mejor opción. En AMCO nos especializamos en concreto premezclado para la construcción de sus proyectos. Elija el mejor servicio, calidad y garantía. AMCO, la mezcla perfecta. Y si usted quiere ir a ver jugar al Real Madrid, bueno, tiene que comprar los productos Super Jam, Armorall y Car Freshener. Por la compra de 10,000 colones en este tipo de artículos, usted activa su factura en el Facebook de Super Jam y así quedará participando para poder ir a ver jugar al Real Madrid al viejo continente. Y continuamos con el agradecimiento especial a todas las marcas que se hicieron presentes en la primera edición del Sport Fashion Show el pasado jueves 20 de noviembre. Vamos a repasar nuestros patrocinadores. Cadex Store, Adidas, Reebok, Extremos, Deportivo Saprissa, Campeones Somos Todos, Gimnasio Arena Trek, Liga Deportiva Alajuelense, un equipo, una familia, una sola institución, Onda, calidad a otro nivel, Living Sportwear, Living, marca tu vida, Chevrolet Colorado, Find New Roads, Estudio Audiovisual, innovación en sonido, iluminación y video, MyTag, brazalete de identificación MyTag, RS21, You Can Fly, 28 Black, porque el día tiene 28 horas, Gamma, The Choice of Professionals, Light Brands, iluminamos su marca, Coral Boutique, Gente Jin Yang y Daido, siempre contigo, Lupo Sport, Polar, Listen to Your Body, Jugados, Panasonic, Zoot, Ciclo Guigi, Garmin, Sansa, Despegar.com, Dos Pinos, Football Consultants Foundation, Hard Rock Café. Así es que ahí lo tenemos, agradecimiento especial a todas las marcas que se hicieron presentes en el Sport Fashion Show y también a la gente de seguridad, Roy. De Isaseca, por supuesto, a Freddy, que nos mandó ahí 5 chavalos bien emperillados, bien vestidos, bien elegantes y que nos colaboró con la seguridad, no hubo ningún tipo de problema. No falla alguna. Muchísimas gracias a todos ellos. Y a continuación vamos a comentar un poco acerca de los 4 clasificados. Aquí los tengo a mis espaldas. Liga Deportiva Alajuelense, el Club Sport Herediano, el Club Sport Cartaginés y el Deportivo Saprissa. Aprovechamos también para ver las imágenes del partido que se suscitó el miércoles pasado. La victoria de 2-0 del Club Sport Cartaginés de visita ante el Deportivo Saprissa. 2-1, perdón. Que no fue que solo Saprissa perdió, es que Cartago jugó muy bien. Bueno, en este partido, si es el mismo partido que yo vi, Ramón, sí se paró bien Cartago, pero Saprissa pudo haber abolido. De hecho, las estadísticas, los números, bueno, acá está... La primera anotación. Ese gol es muy importante, porque sabe que pegarle al palo al portero, la cancha está mojada y con Dega,
tenía la confianza plena. Además de eso, el remate es muy potente y la bola le pica antes. Ahí Carvajal... Pero ¿no creo es culpa que, la barrera, Juanca? No, no, Ramón, porque ahí está el portero viendo es que la posibilidad de Carlos Hernández para que pase al poste y la de Condega. Tal vez la distracción de Carlos abre claro, la barrera abre, un poco. Sí, se abre la barrera, se abre un poco. Roy, pero, y como usted mencionaba, perdón que lo interrumpa, el Deportivo Saprissa tuvo bastantes oportunidades de gol y el portero del cartaginés lo salvó en más de una ocasión. Sí, Gómez. Sí. Por eso, el peso lo llevó Saprissa totalmente. Tuvo no sé cuántos remates al arco, cuántos corners, que fueron bastantes. Y, lógicamente, el muchacho Gómez, que estuvo espectacular, muy bien. A Jeffrey Solís me gustó la victoria. Cartago tuvo opciones bastante claras. Sí. Pero, uno de los mejores partidos del campeonato, me parece, Roy, sin temor a equivocarme. En general, ha sido uno de los partidos más emocionantes, por lo menos de los que nos ha correspondido pues, transmitir. Y está claro que los cuatro favoritos eran esos cuatro, ahora están adentro. Ahora comienza una historia totalmente diferente. Es un parámetro para usted, este juego que se suscitó el miércoles. De lo que pueda pasar ahora. Yo creo que sí, es la mejor muestra de que cualquier cosa puede pasar. Ese día Saprissa era el favorito, todos analizábamos un juego de números entre Cartaginés y Universidad para ver quién clasifica. Ahora todo cambia, ahora más bien el juego de números es entre Saprissa y Cartago para ver quién es 3 y quién es 4, que más bien les pregunto yo a ustedes que son entrenadores, ¿qué tanta diferencia puede haber entre enfrentar a la Liga o enfrentar a Heredia? Parece que ninguna. Para mí ninguna. Puede que ninguna, Luis Enrique. Todos los que están ahí son importantes en este momento. Pero como hablamos nosotros, en el fútbol, ahora que entran los cuatro, están en igualdad de condiciones. El primero con el cuarto puede pasar, o puede pasar el segundo con el tercero, eso es indiferente. Yo tal vez por no ser entrenador sí veo diferencia. ¿Usted cree que es? Para mí la Liga es el equipo más. Por eso, si hoy le preguntamos a este Ramón, 10 esos cuatro, lógicamente no va a salir campeón. ¿Quién es? La Liga todavía. No, por eso. Diciendo usted eso, que la Liga va a ser el campeón. No, yo esa, no digo que va a ser pregunta. El campeón. Yo no digo que va a ser favorito? El campeón. Yo digo que es el favorito. Ah, pero eso preferiría está. Es el equipo, es el equipo más fuerte. Bueno, y yo creo que, Luis Enrique, disculpa, ¿sí? Que los tres rivales, a ninguno le gustaría enfrentar de inicio a la Liga. Eso es lo que yo voy. No, es que yo creo. Sí, la pero Juan, ¿ustedes creen que la Liga quiere enfrentar al Saprissa? Ninguno se quiere enfrentar entre ellos. Yo por la historia que tienen. Es decir, Heredia y Cartago no se quisieran enfrentar, Juan. Y aquí está Mauricio. La segunda anotación del Club Sport Cartaginés, la segunda opción del, perdón, el gol del Club Sport Cartaginés que falla el portero. Sí, se equivoca, le entra mal, pero también hay que ver la gran jugada de Néstor. Se arranca, se equivoca acá, Keylor pierde la pelota, ojo el arranque de Néstor, que es un gran jugador. Engancha ahí. La asistencia, ¿qué hace? Sí, la asistencia. Después, lógicamente, sí se equivoca Dani Carvajal, le entra mal a la pero pelota. Pero también hay un mal manejo del defensor, ¿verdad? Sí, que lo deja ir por dentro. Sí, correcto. Digamos, los fundamentos defensivos que maneja Saprissa, y lo voy a decir así con toda claridad, vienen desde la época de Ronald González, manejándose de la misma forma y en la portería, porque ese defensa guatemalteco tiene que darle la línea. Sí, no dejarlo hacia afuera. Tirarlo no hacia afuera que, sí, y no que enganche hacia adentro para que tenga opción Lescano de pegarle a Marco. Sí, volviendo al tema de las semifinales, a mí me parece que hay aspectos emotivos. A Cartaginés le podría sentar bien enfrentar a Herediano porque se podría agrandar, porque para Cartaginés el clásico es contra Herediano. Y la revancha de aquella final. Y la revancha de aquella final y de muchas historias más que vienen acumulándose desde los años 70. El morbo que significa. El morbo enfrentar. Que eso significa. Hay otro detalle, no se puede descartar que esta sea la final. Y si se enfrentan entre ellos, Cartaginés, si mantiene el tercer lugar en los partidos de hoy, cerraría en el Fello Mesa. Es que hay que ver todas las opciones. Tal vez Cartaginés a prisa. O sea, que la final, tal vez llegue en Saprissa y Cartago. Puede ser una posibilidad. A nivel de puntos está muy parejo. El que se despegó un poco fue la Liga, pero los otros tres equipos están ahí con diferencias mínimas. Entonces quiere decirte que ha sido muy parejo. Bueno, la Liga tiene 50 puntos, podría cerrar en 53, pero si uno toma sus enfrentamientos con Heredia y con Saprissa, están iguales en todo. La Liga con Saprissa quedó igual en todos. Si se enfrentaran en semifinales y se dan los resultados de la fase regular, la Liga avanzaría por ventaja deportiva. A eso me refiero. Saprissa ha pecado, lógicamente, de inestabilidad aquí cuando vemos el gol de Ariel. Muy buen gol. Yo, dentro de mi desconocimiento, dejaron a Ariel Rodríguez en banca, no sé, me parece bastante. Pero esas son decisiones ya técnicas. Pero es que tiene otro goleador, como es Saucedo. Entonces, son alternativas. Yo decía que Saprissa ha sido inestable, pero siempre se ha mantenido ahí. Con esa misma inestabilidad, ha estado le ha alcanzado dentro para estar claro, le ha alcanzado.
Entonces, en estos juegos, yo insisto, los partidos hay que jugarlos y estos equipos son muy equilibrados y son un torneo aparte. Yo estoy de acuerdo con Mauricio, esto es un torneo aparte, estos cuatro. Por eso yo le preguntaba a Ramón que si él decía que la liga iba a ser el campeón. Yo no me arriesgaría a decir, pero este ¿cuál equipo es el campeón? No, no, no va a ser el campeón, ¿sí? Pero hoy, es el favorito. La liga. ¿Sí? A eso es a lo que yo voy. Tiene razón, Ramón. Ellos, en el mismo Alajuela y Heredia, pero entran de favoritos. Pero otros equipos. Más que Cartago y que liga y que Saprisa. Pero los equipos, por la historia de Saprisa, jamás se puede descartar. Pero no, por supuesto que ninguno se descarta. Cartago cierra bien. Cartago está cerrando bien, entonces está dando una buena sensación. El aspecto emocional va a jugar muchísimo. Porque yo vi el día miércoles al Deportivo Saprissa emocionalmente un poco decaído. Cualquiera de los cuatro puede meterse ahora como el campeón del torneo nacional. Les tengo una mala noticia, lastimosamente, como diría Cristian, se nos acabó el tiempo. Invitados a que nos sigan a través de Radio Colombia de lunes a viernes de 3:30 a 4:30 de la tarde. El agradecimiento a Luis Enrique y a Mauricio Wright que nos acompañaron hoy acá en el programa de Fútbol por Dentro. Muchísimas gracias por su compañía, que pasen un muy feliz domingo.